Sí. Enhorabuena a todos, ¿eh? Vaya recibimiento, Tino. ¿Qué te parece? Bueno, asustéme y todo al entrar. No va a estar tan oscuro. Esta banda que tiene la peculiaridad, Tino, sobre todo de les gaites. Uh-huh. Prevalecen les gaites siempre en todos los temas que haces. Eso es, tal cual. ¿Y por qué? Pues porque fue un proyecto que se nos plantó en su día, se nos puso encima de la mesa este reto. Y bueno, sí es cierto que anteriormente sí se había hecho esta fusión de gaitas con una banda de música, pero nunca se había hecho, como tú dijiste ahora mismo, con una sección fija en cada uno de los temas, eso es. En un principio, debido a que había que hacer un traje a medida porque teníamos gaitas dentro de la formación y esa unión no tiene, digamos, un repertorio, normalmente una biblioteca de música pues muy amplia, tuvimos que hacer pues temas propios y en un principio pues sí que trabajábamos más las cosas tradicionales, poco a poco lo hemos evolucionado y a día de hoy pues hacemos desde música clásica hasta música latina, pasando música celta, bandas sonoras. Hacéis adaptaciones también, tenéis temas más complicados, como uno que me gustaría que nos hicieseis en esta romandela en Pravia, que ye en el que participa la máquina de escribir. ¿Eso de quién fue idea? Tuya. Y bueno, es un demonio. Que va. Aquí ponemos las ideas sobre la mesa y los chicos y chicas de la formación también me dicen, me guían, ¿no? Y podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y ha abierto todas las posibilidades y todas las cosas. O sea, que fue una idea entre todos y a ver si os gusta. ¿Podemos escucharlo? Seguro que claro sí. Claro que sí. Venga, voy a ponerme aquí detrás. A ver, el de la máquina de escribir, que venga por aquí, por favor. Adelante, caballero. Venga. La máquina de escribir es una obra compuesta por un compositor estadounidense, Leroy Anderson, y que fue utilizada en una película que protagonizaba Jerry Lewis, que se titulaba Lío en los grandes almacenes, en el cual hacía como un sketch, haciendo como que tocaba una máquina de escribir, en la cual rítmicamente iba haciendo con las teclas y el carro de la propia máquina la melodía que iba sonando. Sé que tenéis una cosa para mí. ¿Eh? Pues sí. Vamos a cantar una canción. Que todo el mundo me perdone, ¿eh? No vamos a ensayar ni nada. Tirón, pa'lante. Tal cual. Y valentía. Preséntala, Tutino, sí. Bueno, pues un tema de Víctor Manuel, que todo el mundo conoce, titulado ¡Cuélebre! Esa. ¡Vamos! A ver cómo sale. Pario. Dicen que el cuélebre tiene la escama de un pez, que vive dentro del río y que nadie lo ve. La última vez que lo vieron anduvo el cuélebre disfraz de gaitero, iba cargado de espejos que cuando te mira lo grande es pequeño. Dicen que el cuélebre tiene la escama de un pez. Party, 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 party
siempre tenemos en cuenta, y es parte fundamental en la selección de nuestro repertorio para hacer los conciertos, el público. Intentamos que el público se divierta, que lo pase bien. Quería proponerte una cosa. Dime, dime. Tú te fías de mí, ¿verdad? Cada vez menos. Bueno, yo te pediría ahora que te pongas como una estatua. ¿Como una estatua? Sí, eso es. Así. Bueno, puedes echar una sonrisilla si quieres, ¿eh? ¿Pero qué pasa aquí, tío? Pero Ventín, tú tranquilo, fíjate de mí. ¿Qué hipnosis? Esta manina, sí. ¿Así? Así para atrás. Vale. ¿Así? Así, bueno, como quieres. Y dame 2 segundos, por favor. ¡Oh! ¿Qué? Ah, ya lo sé. ¡Ah! ¿Seguro? Será, será. Vamos. Pero, ¿qué la vamos a hacer entera? No. Venga, va. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio van a ser mi noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La 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 la. Abrazado mi amor por calles sin rumbo, descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos se irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se aferra. Sal a bailar, buena moza, menéate, resalada, que la sal del mundo tienes y nun la menees nada. Baila xiringuelu, 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 baila xiringuelu, xiringuelu y nada más. Ay colín, ay colán, baila xiringuelu, xiringuelu y nada más.